Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sole Villarreal. Bienvenidos a un nuevo programa de MOVE. No te muevas de ahí porque tenemos un programa que no te puedes perder. MOVE junto al Mustang, los primeros en llegar al este. Estamos acá en Casa Azuaya viviendo una experiencia increíble y vos la vivís acá, en MOVE. Con Luz y Priota, Luz viviendo una vez más una experiencia increíble junto a Ford. Qué lindo, qué bien la estamos pasando. Estoy relajada como si me hubiera venido de vacaciones hace un mes. Se ve radiante. No, realmente la experiencia ya de venir con los Mustang, que obviamente es algo que uno no hace todos los días, estar manejando un auto de esa calidad, de esa belleza, y llegar a un lugar tan hermoso y la playa, es renovador. Bueno, Luz, contame cómo estás terminando este año y qué se viene para el próximo. Este fue un año espectacular a nivel laboral y personal, realmente muy variado, desde haber hecho una película en Italia, ir a estrenarla allá, una serie infantil, Soy Luna, que está revolucionando el mundo. Explotaste con eso, sí. Pero real en todo el mundo. 2091, una serie que también toda Latinoamérica, ciencia ficción, cambio de look. Entonces fueron cosas muy fuertes que hoy en día lo veo y me parece sensacional. Y tanto en un año. Súper agradecida y asombrada de que hayan pasado cosas tan lindas. Y la verdad es que ojalá el año que viene sigan pasando así, este tipo de cosas, porque es lo que más me gusta hacer. ¿Un deseo así por cumplir o algún personaje soñado que tengas? Deseos muchos, pero siempre tienen que ver con poder vivir haciendo lo que me gusta, con que la gente alrededor mío esté bien y disfrute también de lo que hace. Deseo la paz, como deseo. Si en este momento veo una estrella fugaz, que hay muchas, porque las estrellas de este cielo uruguayo. Vi una y yo creo que si tengo un solo deseo que pedirle a esta vida es la paz. La paz en el mundo, con las cosas que están pasando. Con eso creo que sería más que feliz. Bueno, Luz, muchas gracias y a seguir disfrutando de esta increíble experiencia Mustang. Bueno, muchas gracias a vos, un beso. Acá estoy con su majestad, Madame Torrejón. Por favor, me he despersonalizado a causa de las redes sociales. Increíble, pero para mí ya sos, no sé, Madame para todo el mundo. Pero vos sabés que lo chistoso es que a mí me divertía mezclar esto, ¿no? Lo que les pasaba a las costureras españolas cuando llegaban en la década del 30 a la Argentina, que se tenían que afrancesar. Entonces armé esto que es como una cosa, un cocoliche. Y bueno, pero es divertido. Es divertido dejar de ser una parcialmente. Está bueno, es como un personaje, pero sos vos. ¿Eras así coqueta ya de chiquitita? Sí, a los 6 años me empecé a pintar los labios y me recuerdo en la escuela. Soy rojo. Sí, y me recuerdo en la escuela que me llevaba en el bolsillo del guardapolvo una barra de labios porque me daba seguridad. Era una ridiculez, pero no, sí. No, tiene que ver, tiene que ver. Los labios pintados, presencia, seguridad. Sí, era como disfrazarse, inventar un personaje cuando sos chico. No tenés el menor sentido del pudor, es todo muy lúdico. Así que lo recuerdo como esa época de exploración y de juego fantástica. Bueno, vos que tenés buen gusto y elegís esos ítems así, los mejores. Bueno, el Mustang como vehículo es la joyita. El Mustang es una joya porque tiene un costado que nos identifica con los fines de los años 60 y 70. Es muy aerodinámico, el interior de cuero que es precioso. Hay una gama de colores, mirá que soy muy clásica en la paleta, pero acá me quedé enamorada de un azul que me pareció espectacular. Y creo que acompaña muy bien esta actitud, ¿no? Las mujeres somos poderosas y podemos estar a bordo de un auto así. Me encanta, me encanta. Por muchas más experiencias juntas, genia. Muchas gracias. Gracias a vos. No te muevas de ahí porque hay mucho más MOVE. Estamos en Punta del Este, en un evento muy importante para la marca, con muchos periodistas haciendo una prueba de manejo de Mustang. ¿Cómo me viste
que hoy al volante, ¿eh? Ojo, a ver, ¿qué va a decir? Mira, la verdad, tuve la suerte de estar en un equipo femenino. Me tocaron dos pilotas y la verdad, impresionante. Lo que vieron como campaña de comunicación fue bienvenido Mustang, bienvenidas nuevas historias. Y la idea es generar nuevas historias, es vivir una experiencia. No es un auto que solamente esté desarrollado para disfrutarlo en un circuito, para ir a un circuito y buscar la performance y disfrutarlo. Es un auto para disfrutarlo en el día a día, para sacarlo de la ruta. Es un auto cómodo, entrábamos, éramos tres personas, estábamos muy cómodos y disfrutamos de la combinación que entrega el auto, que es no solo la performance, la potencia, sino su sonido característico. El sonido, ese rugir del motor es impresionante. Es un auto que tiene una combinación muy interesante para participar en segmentos de vehículos de alta potencia con un muy buen nivel de equipamiento, con mucha tecnología, mucha seguridad. Y a valores accesibles para los que son motores de alta performance. Liderma, una empresa argentina que desde 1989 es líder en la creación de productos cosméticos para uso profesional. En Liderma creamos productos con respaldo científico y jerarquizamos el desempeño de los profesionales de la estética. Liderma, conciencia en tu piel. Y hoy tenemos una invitada de lujo, nos visita Vale Shapira, una amiga de la casa, que nos cuenta y nos habla de su nuevo libro, Los Caminos del Alma, y mucho más. Bienvenida Vale Shapira, ¡Mum! Muchas gracias, nos aplaudimos las dos. Obvio. Sos mi cábala, mira. Y vos la mía. Sos mi chiquile grande. Tenés que estar en mi año, en mi fin de año, en mi comienzo de año, como ahora, comienzo de año. Estamos Escuchame. Hablando con tu producción, ¿cuántos move habíamos hecho juntas? ¿Cuánto vamos? Y no sé, ¿cuántos años hace que estás? Y pues, vamos por la octava temporada, más o menos. Y yo creo que seis mínimo. Yo creo mínimo. Y ahora con un nuevo bebé, miren. Yo soy como la Maru Botana de los libros. Tenés hijos. Tengo más libros. A lo loco. Y sí. Que se vengan muchos más, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Qué bueno. Sí, este es Caminos del Alma, este es el nuevo bebé. Me encanta con los jaboncitos de la pasionaria, que me encantan. Sí, una genia. Karina, divinos. Empresa Rosarina, divina. Vamos, vamos Rosario. Vamos Rosario. Qué lindo. Primeros pasos hacia una vida espiritual. Ajá, sí. ¿Cómo estamos, eh? Y viste, hubo que cambiar, algún momento había que cambiar. Con tus hijos, que son tus libros, te voy viviendo también en cada etapa personal, que la vas plasmando. Claro, bueno, los que me han seguido, sí. Los que han leído Los Muertos de mi Placar, dicen, esta mina piró. No, no piré, o sea, estoy menos enojada con la vida que en ese entonces. ¿Estás menos enojada? Mirá claro, qué bueno. Y sí, está bueno. Está bueno. Uno crece, cambia el cuerpo, lamentablemente, cambian un montón de cosas y se trata de evolucionar. Si pensara lo mismo que a los 30 y pico, estaríamos jodidos. Estaríamos jodidos. ¿No? ¿Y cómo es esta nueva etapa? Y esta nueva etapa ha sido, bueno, primero fue el dolor, en Dolores sí. del Alma, un viaje del dolor al buen amor. Fue transitar el dolor profundo que nunca había laburado. Y esta etapa es mucho más luminosa, esta etapa ya es de agradecimiento, te diría. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, se trata, pero no porque la vida me sonríe a cada paso, digo, se trata de agradecer cada cosa y eso hace que veas la vida con otros ojos. ¿Y qué le aconsejas a la persona que hoy no lo puede ver? Que hoy no puede, que está pasando una situación difícil, que todavía no vio esa luz o uh-huh. que no que está... que no puede agradecer porque la está no pasando mal. No sabe cómo. Sí, o no sabe cómo, mal. Claro. Bueno, Camino del Alma habla de eso, de que el viaje no es un tiempo uniforme para todo el mundo. Todos tenemos, por ejemplo, un amigo o una pareja o un pariente o algo que decís, ay, pero ¿por qué no...? Digo, no actúa de otra manera, porque esa persona tiene sus tiempos como los hemos tenido nosotros, ¿no? Sí. Entonces hay que ser muy respetuoso de los tiempos de los demás. Y cada quien tiene que atravesar su proceso. Me atrevo a generalizar, pero todos hemos tenido algún proceso de sentirnos víctimas. Sí, claro. De las circunstancias o de por qué todo a mí o por qué esto me viene a mí. Es muy común la gente que se enferma, que te dice, ay, ¿por qué me enfermé? Y después le agradecen a la enfermedad porque les enseñó a vivir, exacto. ¿No? Entonces, sí. Bueno, no se puede decir a la gente cuándo es el momento de cambiar. El cambio es algo como que llama a tu puerta porque sentís la necesidad, ¿entendés? Sí, claro. Y ya no puedo vivir de esta manera.
y empezás a cambiar. Lo bueno es que saber que siempre podés salir, que es ponerle voluntad y que vas a salir de ese momento malo, que vas a estar bien, que va a pasar, que te va a dejar una enseñanza por una marca que sea, ¿no? Que te va a recordar, sí, lo que aprendiste. Bueno, eso es el significado de la resiliencia, ¿no? Y este camino del alma pretende ser como una especie de guía práctica para todo aquel que quiere cambiar su vida y no sabe cómo, ¿no? Sí, bueno, fundamental. Es claro, lo que todos estamos buscando, ¿no? Pero sí, porque, ¿sabes qué? Me pasó después de Dolores del Alma, que me vi con una cantidad enorme de herramientas, de libros, de cosas que había hecho y me habían hecho sentir mucho mejor. Y dije, sería como enormemente egoísta no compartirlo. Fui a la editorial, a Urano, y les dije, quiero sacar este libro. Y mi editora me dijo, bueno, esperás un poco. Me dije, no terminaste, necesito sacar este libro. Bueno, hacelo, claro, ¿viste? Como, hacelo. Y de verdad lo hice del corazón y son herramientas, por ejemplo, para el que te dice, al final tiene un capítulo entero. Ya lo quiero leer todo, ya lo quiero leer. Te va a encantar, todo, porque está simple, cortito. La gente hoy ya no tiene la misma... por ahí la misma concentración para leer, entonces son capítulos cortitos. Buenísimo. Y el del final, de la A a la Z, te dice, por ejemplo, qué son las terapias alternativas o complementarias. Viste que es clásico que te dicen, pero ¿qué es el Reiki? Sí. ¿Qué es el yoga? Y ahí tenés, en breve línea, explicado qué es cada cosa. No, mirá, acá veo un ejercicio de meditación, ¿sí? Las, está buenísimo. Hay un montón, los ejercicios del espejo. Y el del agradecimiento, que creo que es un buen regalo para el nuevo ciclo que estamos comenzando, que es agradecer al acostarte y al levantarte. Muy sencillo. Sí. Cuando te vas a dormir, en vez de todas las porquerías que te pasaron en el día, decir, bueno, agradezco este día por todo lo que me dejó como enseñanza. Qué y a la mañana, en vez de protestar porque te tenés que levantar, como hacemos todos, es... mirar el sol o lo que entre por tu ventana y decir, tanto de agradecer. Agradezco que me puedo levantar, que estoy sano, que estoy vivo, que tengo un nuevo día para, aunque sea, revertir tus circunstancias. Ya esa actitud te cambia el día. ¿Vos sabés que sí? La verdad que yo naturalmente lo hago. Creo que cada día es una bendición. Bueno, pero es hermoso lo que vos decís y también saber que no todo el mundo tiene esa fortuna. Porque no todos nacemos optimistas, ¿eh? Claro. Yo tenía un psicólogo que a mí me decía que era hiperrealista. Cuando vos sos hiperrealista, por ahí sos como más de ver el medio vaso vacío. Claro. Pero eso se puede elaborar. Está bueno contarle a la gente que uno puede cambiar la manera de ver las cosas. Exacto. O sea, a todos nos faltan cosas. Al que no le falta salud, le falta dinero. Al que no le falta dinero, le falta amor. Porque todos tenemos alguna pata medio renga. Sí, total. ¿O no? Obvio, claro que sí. Es así. Entonces, focalizar en lo que tenemos hace que atraigas lo que te falta. Pero... tener pensamientos, de todo eso hablo en caminos, claro, pensamientos de prosperidad, de abundancia. Claro. Aparte tus pensamientos, ¿crees en esto que tu pensamiento crea tu futuro, lo que va a pasar? Digamos, que lo creas con la mente. Vos decretás con la mente. Decretás. Es como la persona que no tiene dinero, no quiero decirlo muy banalmente, pero todo el tiempo se está quejando de que no llega, claro, a fin de mes. Te puedo asegurar que si te quejas de eso, no vas a llegar a fin de mes. Claro. En cambio, si decís, todo esto va a funcionar muy bien, es más, decretalo en presente, ¿no? Estoy teniendo una muy buena circunstancia económica, aunque no sea, vas a ver que va a empezar a fluir. Claro. O sea, es como desbloquear hasta los pensamientos. Los pensamientos se elaboran meditando también. A veces me dicen, ¿cómo se medita? Entonces ustedes, podés ir a un templo, podés sentarte en un parque, podés estar en silencio y conectar con tu esencia. No hacen falta cosas muy raras. O sea, la mente se entrena igual que el cuerpo. Cuando vos vas a un gimnasio la primera vez, levantás una pesa, te duele todo y la bajás. Sí. Cuando vos te sentás a meditar la primera vez, no, me quiero ir porque no puedo concentrarme. Un minuto, cinco, no hace falta que sea una cosa tortuosa, claro, ¿entendés? Y después es un todo, porque hablas también de la alimentación, de cómo, todo, de un vivir mejor desde todo aspecto, ¿no? Porque somos un todo. Sí, total. Cuerpo, mente, espíritu, la energía que proyectás. Entonces, todo se puede trabajar. Sos lo que comés, sos como pensás, sos la gente con la que te rodeás. Sí, total. Es así. Sí. Y cuando vos empezás a cambiar, es como que mágicamente tus relaciones tóxicas, no es que te tenés que pelear, empiezan como a correrse. Pero te juro que con la vida eso te va pasando, es increíble. Como cuando algo ya no es para vos, no se da algo, un camino, y vos decís, claro, no se me va por esto, porque estoy en esta otra etapa y eso no me va más. Y después lo vas comprendiendo. Pero bueno. Y está buenísimo. Hay que tomar las cosas que ocurren como aprendizajes. O sea, ninguno, sí, de nosotros es perfecto. Somos seres humanos falibles, claro, tropezamos todo el tiempo y venimos con bloqueos y cosas de la familia, de lo que fuera, cada uno con su historia. Pero
Si empezás como a confiar en el flujo de las cosas, vas a ver que te llega lo que te corresponde. Vos decís, bueno, yo en Dolores del Alma hablaba de un desamor enorme. Y decía, pero esta persona era la persona para mi vida. No, esa persona era la persona para que yo aprendiera todo lo que aprendí a partir de ese desamor. Exacto. Ay, vale, ¿cuánto charlaría con vos? Y quiero decir algo, que tengo una frase de cabecera que es tuya. ¡Qué bueno! Que la adopté, que me la dijiste y me encanta esto de que valga la alegría y no la pena. ¡Qué bueno! Qué me bueno. Encanta esa frase. Vos lo llevas innato, yo sí. Lo aprendí. Qué las cosas bueno. No tienen que tener un costo, ni las relaciones. Nada tiene un precio. Todo tiene que ser fluido, alegre, natural. ¡Ay, qué lindo! Es así. Bueno, hay mucho más por hablar, así que quédate ahí. No te muevas de la pantalla de Metro, porque en un ratito seguimos con más Vale Shapira. Vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Paga en brillantes hasta $18,000 el quilate. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Quédate ahí y no te pierdas lo que sigue en Move. Move siempre junto a Socha Argentina, esta vez en su showroom exclusivo, donde hoy se conjugan moda y arte para presentar este nuevo diseño realizado por Chachi Giannone. El nombre de esta colección es Piolín's Time y te invito a conocerla y a disfrutar de este mega evento. Y acá estoy con Gabriel Zafirstein. Bueno, qué evento, qué presentación. Me encanta esto de moda con arte. La verdad que un orgullo para nosotros. Y los primeros artistas argentinos que Swatch Internacional elige para hacer un reloj internacional. Así que un logro de la Argentina. Pero bueno, estos chicos con esta técnica de bordado, la verdad que le rompieron la cabeza a los europeos. Y vos sabés que en París, cuando lanzaron esta colección, la primera cantidad que salió al mercado se agotó en la primera noche. Así que un éxito total del arte argentino de la mano de Swatch. Además es como que cuando la gente lo ve al principio en la tienda, ve que tiene como algo diferente y cuando lo toca ahí empieza a preguntar y te da la oportunidad de contarle, bueno, toda la historia, cómo es la técnica de estos artistas, que cada pieza es hecha en forma artesanal, una por una, tenés el estuche con la edición limitada. La verdad que un placer, muy bueno, muy buena idea. Y bueno, que sean argentinos estos artistas es como la frutilla del postre. Y acá estoy con estos dos genios creadores de este diseño fabuloso que amé. Chacho y Giannone, chicos, felicitaciones. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Bueno, impresionante. Sí, estamos muy contentos de estar acá en el lanzamiento del reloj que hemos diseñado para Swatch, que se llama Piolín's Time. Es un reloj que hemos diseñado para Piolín. Piolín es nuestro hijo perro mascota. Él es Piolín. Acá se lo presentamos. Es Piolín II, que es el nieto de Piolín. Nuestro proyecto fue diseñar un reloj que tuviera que ver con nuestra obra. Nosotros somos artistas plásticos y somos pintores de formación académica, pero nuestra idea es como utilizar otros lenguajes como el bordado para expresar lo que queremos decir. Propusimos hacer un reloj que fuera bordado. Entonces es de cuero y tiene toda una tela y que está bordada, es un bordado industrial. Nosotros hacemos bordado a mano, pero es un bordado industrial. Y las agujas son dos perritos salchichas. Me encanta. ¿Cómo lo viviste vos, Chacho? Fue una experiencia increíble, primero por la confianza que nos tuvieron y la carta blanca para trabajar con el diseño de reloj como si fuésemos dos niños jugando a ver qué reloj nos gustaría hacer. Y cuando presentamos el proyecto
después de varias veces de charlar con ellos, dijeron, ok, nos encanta y lo hacemos. Entonces fue así como, wow. Ya quiero que me digan qué les parece entonces este nuevo diseño. Imagínate de Swatch. Mirá el tiempo que le lleva a abordar esto a una persona. Totalmente. O sea, tiempo humano para que nosotros hoy lo podamos disfrutar en nuestra muñeca. Arte y moda se combinan hoy, ¿no? Es como una pieza única en cada uno de los relojes, que en realidad hoy como que el reloj se convirtió en un accesorio. Total, y esto sí es como una pieza única, es una obra de arte que, no sé, el día de mañana no lo usas más, lo cuelgo entre tantas otras cosas que tengo, hasta lo puedes poner en la pared, no sé, como miles de cosas que hoy se convierten en, desde la moda, en eso, como arte, objetos de decoración. Bueno, a seguir a las chicas, obvio, a mirar el programa, a seguir a Marau Rivero. Arroba Marau Rivero. Y arroba muy chule. Y por supuesto, arroba Sol Villarrealoca. Gracias, chicas. Quédate ahí porque seguimos charlando con Valeria Shapira. Y seguimos con Valeria Shapira, que la quiero tanto y tanto aprendemos de tus libros. Y veía esta lectura que cada capítulo es cortito, fácil sí. de leer, con ganas de devorarte este libro, ¿no? De todo, sí. Mira, desprenderse. Los bueno, apegos. Todo, dejar, bueno, dejar ir. Dejar ir. ¿Cómo cuesta soltar, no? ¿Cómo cuesta soltar? Sí. En Caminos del Alma hay un montón de citas porque... Siempre aclaro esto, yo no soy ninguna gurú espiritual y simplemente lo que hago es compartir en mis libros mis propios aprendizajes. Exacto. Entonces, hay un montón de citas, mucha bibliografía atrás de gente como Louis Hay, Wayne Dyer, un montón de gente de la que he aprendido un montón y que me gusta transmitirlo acá. Por ejemplo, en las tertulias, cuando junto a la gente, hacemos el ejercicio... Ay, hablame de las tertulias, que me encanta. Las tertulias, no sé cuándo las voy a repetir, las tertulias se junta la gente a contar lo que les pasa. Es como un espacio de sanación colectiva. Entonces yo llevo, por ejemplo, un ejercicio de Louis Hay, me llevo el espejo. Y el espejo, vos dirás, esta mina está loca, pero enseño a la gente a hacer algo muy lindo, que es cuando vas al baño a lavarte los dientes, sonreírle a tu propia imagen en el espejo. ¿Viste? Que uno siempre se mira y dice, uy, estoy más gorda, uy, qué fea que estoy, qué vieja que estoy, las arrugas. Te sonreís a esa hermosa imagen que el espejo te devuelve, ya te cambia la percepción tuya. Lo que hacemos es trabajar con la aceptación nuestra, para después esa misma aceptación, porque ¿qué hacemos cuando criticamos a los demás? En realidad estamos proyectando nuestra propia crítica hacia todas las cosas nuestras que no nos gustan. Claro. El famoso efecto espejo. Sí. Entonces, lo que no me gusta de Sole, en realidad me habla más de mí que de Sole. Claro, sí. Entonces cuando es vos... Es así. Sí. Siempre que uno está buscándole el pelo al huevo en los demás, en realidad es algo de uno que te está jodiendo. Y aparte de dejar de criticar, dejar de quejarse, todas estas cosas que... La queja aleja. Aleja, hace mal. La queja aleja, la crítica es veneno puro. Total. Entonces no digo que vamos a ser Heidi en la pradera porque somos seres humanos, nos vamos a seguir enojando, vamos a putear en un semáforo. A mí me pasa mucho que a veces me dicen, bueno... ¿Por qué gritaste vos que sos tan espiritual? No, yo soy un ser humano antes claro, que nada. Que está no. tratando de evolucionar. Claro. Eso no me hace menos espiritual, ¿no? De vivir mejor, de estar en paz con uno mismo, de disfrutar aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora porque otra frase que suelo decir es porque ayer ya fue y mañana quién sabe. Sí, total. Entonces es ahora, acá. Estamos con esta entrevista, la disfrutamos, la pasamos re lindo. Lo de ayer ya pasó, no lo podemos modificar. Podemos aprender de lo que pasó. Mañana, capaz que no estamos, y esto no es ser negativo, ¿no? Siempre me gusta preguntar a la gente cuando se queja, decirle, bueno, si te murieras mañana, ¿qué te gustaría hacer? Y bueno, me gustaría, no sé, subirme a un escenario a cantar Hacelo. ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¿Cuál es el problema? ¿Se van a reír de vos? Primero reíste vos. Cuando vos te reís de vos, los demás no se pueden reír de vos. Totalmente. Se ríen con vos. Totalmente. Entonces es todo tan simple. Lo complicamos, lo complejizamos, ¿viste? A vos te pasó un poco de hacerlo. De decir, me desnudo, lo hago. No sé, ¿qué otras cosas? No en sé, todo. Pero te quedó pendiente algo que, o tratás no. de vivirlo así hoy. Decir, lo hago. Tengo un montón de miedos. Mira, hace creo que prácticamente 10 años que me vienen buscando productores para hacer teatro. Y yo no soy actriz, entonces siempre le pongo alguna excusa. Bueno,
vencí el miedo al escenario con las tertulias del buen amor. Este año ya, ahora en el verano, me pongo a escribir un unipersonal y me subo a las tablas. ¡Vamos! ¡Me encanta! ¿Entendés? Sí. Pero ¿por qué? Porque no lo hago por miedo. Porque no, ¿qué van a decir? ¿Qué? A ver, nada van a decir. Si lo que se hace con amor no tiene falla. Tal cual. A lo mejor te ve más gente, te ve menos gente. No todos somos Meryl Streep, te quiero decir. Y esto de que no te queden pendientes. No. ¿Tenías ganas? ¿Te pica? ¿Lo tenés adentro? ¡Hacelo! Pero hay que ir a por lo que uno desea. El deseo es como el motor principal. Y después el qué dirán es un problema del otro. O sea, siempre es la mirada del otro, ¿entendés? Sí, siempre. Ahora, ¿qué haces con la mirada del otro? ¿Te colgás de la mirada del otro? ¿O entendés que el otro tiene esa mirada por su propia historia, por sus propios temores, por sus propios prejuicios? ¿Cómo combatís los miedos? Esos miedos que vienen, que te obstaculizan. La verdad que son los que te frenan, los que no te dejan avanzar. Porque tener miedo a algo y no hacerlo por miedo... Mirá, no lo trabajo un montón. Tengo miedos que cuando era más joven no tenía. Por ejemplo, los viajes... te vas a reír, miedo a que se muera mi perro cuando estoy de viaje. Sí, sí, sí. Montones de cosas, ¿eh? Tengo, aparte me da gracia porque tengo, por ejemplo, cuando salgo de casa que volver 3 veces a ver si cerré el gas. Y antes los miedos... Sí, unos talks con sí, y aparte me río. Cuando vos le pones humor a todas esas cosas, claro, y las contás, ya pasan a ser como más intrascendentes. Entonces, bueno, listo, ¿tengo que volver 2 veces a mirar el gas? Sí, ¿se murió alguien? No. Y la única manera de enfrentar los temores es haciendo. Listo, ¿tenés miedo al teatro? Bueno, subiste a un escenario. Hacelo. ¿Qué puede pasar? ¿Que alguien te critique? ¿Y se murió alguien? Sabes que leí una nota un día que la mente genera... El 80% de los pensamientos que genera son negativos. Sí, claro. Hay que aprender a manejarla, o sea, imagínate. Eso es meditación, pero puramente. Claro. Y la gente que, uy, meditar, bueno, en camino te digo cómo, pero hay meditaciones gratis por millones en YouTube. Sí. Es encontrar la voz que te guste, la que te acompañe. La verdad que me encanta que lo transmitas, porque sé que lo vivís a cada proceso, a cada libro, lo viviste antes. Le dejo el cuerpo. Sí, la verdad que sí, y lo transmitís y está buenísimo leerlo, porque hace bien, porque a veces uno no sabe cómo, y de repente en una palabra, en un consejo, desde esta humana que sos, humana falible, como bien lo decís vos, que nada, está buenísimo, es como un motorcito, un arranque, o te despierta una chispita para que cambies y mejores. Esa es la idea, nunca mejor resumido. Bueno, vamos por un gran 2017, ¿eh? Vamos, te quiero ver en las tablas, querida. Así estaremos. Éxito. Gracias. Como siempre te traemos suerte. Siempre en movimiento, siempre en move. Me encanta. Valeria Shapira, gente, gracias por estar ahí. Y llegamos al final de un nuevo programa de Move. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y acompañarme siempre. Gracias a todo mi equipo, a la gente de Guevara 24, a Luciana Bacci por el styling, a Roxana Salerno por mi look del día de hoy, a Calzados Michelucci y a los accesorios de Bianca Victoria que siempre me acompañan y me encantan. Ya sabes que seguimos en contacto, estamos en las redes sociales y por supuesto, si te perdiste alguno de nuestros programas, ingresás a nuestro canal de YouTube y ahí los ves a todos. Es Move Canal. Te espero la próxima semana con mucho más Move, acá por Metro, por supuesto. Chao. We'll be right back.